Pero no, güey, es demasiado esto, pero tú puro sicón, güey. Ahí te va. Todos los likes que ustedes le dan a este video, el panique se lo va a comer. Y no, y ahí estamos pendientes. Ah, güey, es que no sé qué me pasó, güey. Culo esa madre, güey. Y un gato que un gotonora, ahí. Ah, güey, siento el estómago que me va a reventar, güey. Sí, hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Roche. ¡Comenzamos! ¿Qué rollo, racita? Espero que se encuentre de lo mejor el día de hoy. Chéquense nada más, nos encontramos de nueva cuenta aquí en mi bella ciudad de Culiacán, Sinaloa. Como podrán haber visto, subimos muchos videos en la Ciudad de México, fuimos a Arandas. Pero bueno, ya estamos de regreso aquí en Culiacán. Pero fíjate qué regreso, compas. Es un regreso que tengo muchas ganas de hacer este video. El día de hoy vamos a hacer el reto de comer 10,000 calorías en un día. Así que acompáñame, porque yo sé que esto se va a poner pasadito de Bernie. ¡Vámonos! Bueno, racita, ya estamos aquí en el IHOP. Traigo mucha hambre y vamos a empezar con un desayunón bélico, paniqui. ¿Ya viste, güey? Venden bastantes cosas aquí en el IHOP, pero voy a pedir un desayuno perro. Yo, la neta, para poder saber cuántas calorías me voy a estar comiendo el día de hoy, bajé una aplicación, de esas aplicaciones en las cuales te dicen cuántas calorías tiene cada comida. Aquí yo acabo de pedir el breakfast sampler. Perdón en inglés, pero la neta andamos a penitas. El solo desayuno ese, güey, tiene la cantidad de 1180 calorías. Pero además, no solo pedí eso, también pedí una malteada de chocolate. La voy a buscar aquí. A la ver, ni compas, acabo de encontrar la malteada de chocolate aquí. La pura malteada, ¿cuántas calorías crees que tiene, paniqui? Unas 200. ¿Cuántas? 200. No, hombre, güey, está bien perdido, güey. ¿Cuánto? Quiero que veas el número, güey. Quiero que veas el número, güey. 901 calorías, paniqui, güey. Por eso es que la raza no enflaca, me incluyo, porque imagínate que yo hubiera pedido un desayunito X, güey. Unos huevitos nomás así. Pero si me pido la malteadita, que ya me la trajeron, se va de paso, güey. 901 calorías. A ver. Gato, madre. Güey, está mal, paniqui, güey. Sientes cómo el azúcar se va por todo tu cuerpo, güey. Pero bueno, vamos a esperar que nos traigan el desayunito para empezar bien el día. Vámonos. Así que, racita, pues miren, ya vamos a empezar a probar el desayuno, que la neta se mira súper rico. Voy a comer primero el pancake, la neta se mira bien bueno, güey. Le voy a untar toda la mantequilla, así era, pura gordurita. Ay, padre. Está bien bueno el pancake porque está suavecito y además el sabor de la harina tiene un sabor así como a vainilloso. A mí así es como me gustan. Güey, se escucha bien raro. A mí como así me gustan los huevos. Mira, sí quedó como yo se los pedirá. Estas salchichas, compa, están riquísimas. Estas son acá como el típico desayuno gringo, pues. Ya por último, esto como especie de jamón junto con la papa. Voy a seguir comiendo aquí y ahorita les cuento. Ya casi me aviento todo el desayuno, compa. La neta es que sí está bien llenador, sobre todo los pancakes. En lo que sí voy a batallar es en tomarme la malteada, porque yo la neta no soy muy dulcero, que digamos. Yo no sé cómo le pueden hacer para tomar algo así, güey. Acuérdense que estoy probando azúcar pura, la neta, güey. Y aparte con un montón de chocolate, güey. Yo casi no soy así de dulce. Si yo estoy gordito, es porque trago comida, compa, no azúcar. Bueno, racita, una vez vacío ya no le puedo dar más, güey. A lo mejor aquí así con el dedo.
Pero, güey, esta madre está de madre de azúcar, güey. Ya salgo yo destruido de aquí, güey. Vámonos. Güey, ¿ya viste las calorías que llevo? 2298 calorías llevo. La neta, me siento bien mal, güey. El azúcar me va a chingar, yo estoy seguro. Y siempre que como azúcar de más, ando así como bien ansioso, bien desesperado. Pues la neta, quedé muy lleno porque yo no estoy acostumbrado a desayunar. Yo casi nunca desayuno. Yo de hecho hago ese mentado ayuno intermitente porque es la única manera que a mí me ayuda para estar como que no engordando tanto, güey. Yo creo que vamos a reposar un poquito la comida y voy a ver qué chuchería me puedo tragar. Ya sea una nieve, ya sea... ¿Qué será bueno, Paniqui? Yo digo que una dona. ¿Una dona? ¿Una rica dona? Sí, man. Ay. Bueno, vamos a ver qué onda ahorita. Continuamos con el video. ¡Vámonos! Bueno, racita, ya reposamos un poquito la comida y ahora sí, viene lo bueno, viene lo interesante. Como pueden ver, estamos aquí afuera del Costco. Me voy a comprar una pizza para comérmela yo solo. Nunca he hecho eso, así que se va a poner perro. Averigüen a ver si me puedo comer la pizza yo solo. Vámonos. Ya se hizo el pizzaje. Ve nomás. A ver, lo voy a abrir. Ay, qué chulada, güey, ya no aguanto yo. Aquí. ¿Te agüitas o qué? No, jálate. Bernie, güey, me la tengo que comer yo solo. Mira, compa. Tan perra la miniatura esa. ¿Ya tiraste ahí 1000 calorías? ¿Un poquito? Me quemé los dedos. Pues vamos a la casa o qué. Jalado. A hacer el ratito de comernos la pizza completa. Ahorita vamos a contabilizar cuántas calorías tiene. Vamos. ¡A la Bernie, compas! Una pizza entera, güey. No hay pedo. ¿Sabes que yo soy bueno para la comida? Acuérdense que yo alguna vez hice un reto con el Watsi que nos comimos un sushi de 2.5 kilos. Para mí esto está regalado, la neta. Es nomás. Así que vamos a pasar a lo de la pizzita. Ah, ya sé. Mientras me como la pizza, compas, me falta el postre. Yo me voy a anticipar y lo que voy a hacer es que voy a pedir un postrecito. ¿Qué se me antoja? Una nievecita se me antoja. Una nievecita, a ver, y una paletita de esa de lecherita. Y todo. Acabo de pedir la nievecita para ahorita el postre, por si fuera poco después de la pizza. Recuerden algo, compas. Yo siempre les recomiendo esto. Yo tengo un código en Rappi en el cual si tú lo ingresas en la esquinita donde dice cupones, ahí le pones Roche en minúscula y te van a regalar 2,000 pesos para envíos gratis. O sea, tú puedes pedir lo que tú quieras y no te van a cobrar el envío. Esto es para usuarios nuevos, ya se la saben, código Roche. Además de que siempre tienen promociones muy perras. Por ejemplo, a veces tienen promociones en Carl Jr., en Starbucks. Por ejemplo, en Dairy Queen hay un 3x2, en Blizzard. No, la neta está bien perro. Y además que si utilizan mi código, compa, pues a mí me ayudan demasiado. Así que es un ganar-ganar. Espero que ustedes también ganen con Rappi. Y hay que darle puro para adelante, ¿qué? ¡Vámonos! Ahora sí, racita, vamos a contabilizar las calorías que contiene estas dos comidas. Esta completa es de 2 litros, tiene 520 calorías. Según esto, la pizza de pepperoni tiene 285 cada rebanada. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 rebanadas, güey. 12 por 285, ¡ca tu madre! 3,420 calorías, compa. 3,420 más 500 son alrededor de 4,000 calorías que me voy a fregar ahorita. Ya van a ser como 6, unas 7,000, 6,000, 7,000. Hay que darle puro para adelante. ¡Vámonos! Pues como ya saben, ya le pegué una mordida. Vamos a pegarle otra mordidita. Es que la neta está bien buena la pizza aquí en el Costco. No. Vamos a pasar aquí a comernos esta pizzona. La neta no sé si me la voy a acabar, pero le voy a echar toda la gana. Puro para adelante, vámonos. Ya llevo como unas 5. Y la neta ya me estoy llenando y aparte no me he empezado a tomar el refresco. Ya veré.
Niki? No va a poder, güey. La dieta te inflama el estómago, güey, culero, guacho. Venga, ya tengo un panzonón, güey. ¡Gato! Para que tiene 6 meses. No, la bestia, güey. No, la neta, güey, no creo que vaya a poder con esto, güey. Ya llevo más de la mitad, güey. Llevo 6. ¿Cuánto llevo? 7 rebanadas, güey. La neta, mi récord había sido como 6. Yo pienso que como a las 10 ya no voy a poder, güey. Pero bueno, vamos a continuar con esto. No sé en qué momento pensé yo que este reto... ¡Ah! Pues estamos tirando la toalla de hambre. De todos modos siempre pierdes los retos. ¿Qué dijiste, imbécil? Que de todos modos siempre pierdes los retos. ¿Qué dijiste, imbécil? Tira la toalla de hambre. Mira, Paniki, yo nomás porque tengo dignidad, güey, no la tiro, compa. No, y acuérdate de mí, ahorita me voy a chingar el postre, viejo. Y bien perro. De querer vomitar. No hay pedo, viejo, ahorita le damos puro para adelante a esta madre. Mira. Y qué para mí. Ya sé qué voy a hacer, mira. Le voy a hacer un taco gigante. Le pego a sacar un tanque. Oh, huele bien rico. Y luego acá como si no estuviera pasando nada, güey. Din, 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 din. Diáculo, no. Como si no estuviera pasando nada, güey. ¡Ah! Tu madre. Acaba de llegar rápido un pavo, ¿sabes por acá? Sí, amor. Ya te doy tu postrecito. Te lo voy a poner para que te motive. No, oh, quítamelo ahí, güey, no lo quiero ver, güey. No lo quiero ver, güey. Te lo tienes que comer. Pues sí, pero una cosa por una, güey, quítamelo ahí. Pásame la Valentina, la Berni. Para darle un toque diferente a la pizza, güey. ¿Sabes? No haga. Ay, güey, ¿verdad? Pues llora. Ay, güey, qué cosa tan horrible esta madre, Paniki. Ah, güey, siento el estómago que me va a reventar, Paniki. ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Está llorando o qué? Güey, no es llanto de tristeza, sino que... Ah, güey, es que no sé qué me pasó, güey. Oscar, nunca te había visto llorar, güey. No, quítese, ese madre, güey. Es que no es llanto de verdad, güey. No es llanto de verdad. ¿Cómo me explico? ¿Y no? ¡Ah! Ah, güey, es que sabes que al último le pegué un trago bien culero a esa madre, güey. Y un gato que un gotonón ahí. Admite que está llorando, ¿verdad? No estoy llorando, güey. No estoy llorando, güey, te lo juro. No, te lo juro, no estoy llorando, güey. Güey, a ver, quiero verme en un espejo aquí. Verga, de veras que si estoy llorando, güey, todo va a estar bien. Le voy a poner una pequeña mordida nomás, güey. Ay, güey, es todo lo que puedo hacer por ti. Ay, tú. Ve lo que me quedó nomás. Me quedó esto y esto, güey. Así lo vamos a dejar, güey. Como en una hora he pasado, yo pienso que ya se me va a bajar un poco. Me voy a tomar una cassette. Vamos viendo, pues. Éxito. Oigan, amigos, pues ya se me pasó un poquito lo lleno. Ahorita lo que voy a hacer es que, como ya les dije, voy a ir a correr para bajar un poquito la malilla, pero me voy a llevar a Valentino. ¡Valentino, ven! Fíjate cómo se pone de contento el viejo. ¡Vámonos! ¡Chécale! ¡Vámonos! Mira. Lo que voy a hacer es que voy a pegar una corridita para alivianarme, para seguir ahorita con el videón, porque ocupo comerme el postre y la cena todavía. Así que, Valentino, vámonos. Bueno, racita,
hemos terminado de correr. Ya la neta, ya no me siento tan lleno como hace rato. Todavía me siento lleno, pero me baño. Y ya que me bañe, ya voy a tener otra vez como carga. De hecho, también voy a ir al baño. Así que hay que seguir con el video, vámonos. ¿Qué rollo, racita? Pues mire, ya me veo muy diferente. Ya pasaron alrededor de 3 a 4 horas, no recuerdo muy bien. Y ya vengo aquí arriba del carro, pero vengo con los postres que me trajo Rappi. Mira, traigo esta paleta que la neta, esta paleta de helado es mi preferida. Ya estuve leyendo las calorías que tiene y tiene 208 calorías. ¿Dónde está, man? Qué chulada. Yo pienso que ya llevamos como unas 7000, ¿sí o no, Paniqui? No, ya las pasaste. ¿Ya? Sí. 7000, 8000. Ahorita las contamos, vamos por la cena, que ya es casi lo último. Hay que darle puro para adelante. Racita, la hamburguesona. Este gallo se hizo a cargo de la hamburguesa. Su local se llama Payroll Burger. La neta, compas, a lo que estoy viendo, se miran pasado de lanza. Y aparte, el viejo nos regaló un brisketzón aquí. La neta, pues tú sabes que a mí me gusta machín el brisket. La pata de palo. Hay que darle puro para adelante. Gracias, viejo. Ánimo. Como podrán ver, nos encontramos aquí en la casa del Guazapore. Ya traemos las pilas machín, güey. La neta, viejo, se preguntarán, ¿qué hacen aquí, hijo? Para empezar, no creo que nadie se haya preguntado. ¿Y por qué hacemos aquí? Pues tú estás cumpliendo ese reto y aparte grabamos un podcast. Un podcast mental. La neta, compas, ahí les va. ¿Les doy la primicia aquí, güey? Cálate. La primicia es, compas, es que ahora yo formo parte de, entre compas, el podcast. Ahí estamos pendientes. Así es, compa. La neta, estoy emocionado porque ya vean la segunda parte. Este gallo, pues como ya dijo, forma parte ahora del proyecto. Y pues se vienen cosas perras, se vienen nuevos invitados, se viene nuevo performance en el canal, porque es un canal aparte. Así es. Ahora es un canal aparte. Ahora sí decidimos hacer uno nuevo. ¿Uno nuevo? ¿Lo vas a dejar en la descripción o no? Sí, para que vayan suscribiéndose. Ya tenemos fecha de lanzamiento, pero pues, para que estén ya listos, sí, para man, cuando salgan. Así que, güey, estoy haciendo este ratito. Ya me comí una pizza del Costco, ya me comí un desayunón de Laico, y mira, me siento desinflamadito, güey. Yo cuando hice ese reto sí me cargó. Sí. No alcancé a llegar a las 10,000, llegué como 8,000 y tantas, güey. A la noche no pude dormir. Es que mira, te acuestas, güey, como que te empieza a hacer digestión acá en el culero. Huele perro ese brisket, güey. Mira el brisquetillo este. Ve nomás, güey. Pero te tienes que comer también de eso. Para los dos, güey. Mira, se deshace, güey. Venga tú. Cabe el perro, güey. Ahí lo ven. Sí, güey, 12 horas tiene de cocción. Tu madre. La hamburguesita que traigo en mi mano, güey. Brisket, salchicha española, barbecue y aparte quesito, güey. Si fuera una 1000 calorías, la madre. No mames. Más. Me dijo que tenía 1400 calorías con todo y papa. ¿Mil? O sea que si lleva 7000 y algo, con ese ibas a completar como 9. Como 9 y aparte tengo el postre allá. ¿Qué es? Es nieve. Esto tiene como unas 700. Por ahí. Vamos a pasar a probar la hamburguesita, compas, que se mira bien perra, la neta. Y ahora sí traigo hambre otra vez. ¿Y ahí venden esa? ¿Era esta perra? Güey, qué bueno está el brisket, güey. Lástima que no te puedo dar. ¿O quieres? ¿Me como este pedazo? ¿O quieres tu puro brisket? Agarra un pedazo de brisket y le damos una mordida. Compensando la mordida esa. ¡Rosca! Mira, güey, que está bien perro. Yo nunca he visto una hamburguesa de brisket, güey. Panique. Está bien antojado. Ni modo, todo el día me lo han tocado. Güey, me estoy llenando, como que empecé a sentir la... ¿Se cargó la góndola? No. ¿Y no ha descargado la góndola, sí? Dale, pon aquí, porque sé que te están tocando. Ya era hora, la verdad. Jálate. ¡Afuera! Ya no puedo, me llené de una, güey, como que... ¿No te ha pasado que traes mucha hambre, pero comes dos, tres mordidas y ahí quedó? Mami, güey, son muchas calorías, güey. Un momento que tire la toalla, ya. Si te acaba la hamburguesa, vas a llevar como 8,500. No. Y esto que si le porto la mordida, me voy para hoyo.
No, güey. ¿Qué demás es eso, güey? Es un pedacillo roca, jala tirada. Mira. Es una madrecilla, güey. Estos se van un bocado y estos van otro. Ay, tú, ya no puedo, güey. A ver, güey, plugo. Ese, compa. Mira, te mandó un mensaje a la Paulina ese. ¿A poco no puedes, culón? Dice. ¿En qué momento empecé a hacer esta pavosada yo, güey? O sea, güey, se me hace raro. Porque tú eres un hombre con conciencia, güey. ¡8,500! ¡Dale, 8,500! ¡Venga, ahí está ya, 8,500! ¡Dale! ¡Ay, papi! La barba de Regil, ¿qué le pasó a la vez? ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Eso, verdad! ¡Eso, verdad! ¡Eso! Ay, güey, estás bien mal esto, güey. Te quedan 1,500 nomás, bro. 1,500. Te quedan las papas, son 500 más. Ah, bueno, no, eso ya no puedo, güey. Tú, ya, tú. No, güey, tampoco, güey, me voy a poner en riesgo, güey. Hace mucho que no comía tanto, güey. 5,000 bolas de todas las papas. No. No es por dinero. Güey, eso está bien perro, güey. No es por dinero esto, güey. No es por dinero esto. Güey, es que... Mira, güey, no puedo respirar. No, es que no es por dinero, güey. Lo que pasa aquí, güey. ¿Qué pedo, güey? El que está lleno soy yo. Mira, 5,000 bolas. ¡A ver! ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5,000 bolas. ¿Y si me las como qué? 5,000 bolas. ¿Así? Las papas. Jálate, jálate. Esta perra la oferta. Son 5 pesos. Es que yo ya hice esta madre y ya sé lo que siente estar así. Aunque quieras, güey. Va a ser cuando empieces a comerse dos papas. Te le va a venir a cumplir. Dale, me voy a comer una. No. Es que me voy a chingar, güey. El estómago, güey. No. Dale, dale, güey. Son 5 pesos, güey. Pero es que estoy bien culero, no puede. No, y luego, mira. Asco, güey. No. Ya no puede, güey. No. Se cancela esto. No, güey. No mames. Valió, güey. Los 5,000 pesos. Eres un perdedor. Ni ya. Modo, lo acepto, güey, valgo Bernie, güey. Ahí estamos. Lo acepto, güey, no. No, es que demás, güey, demás esto. La verdad es que las personas que han hecho este reto, güey, han mintido, güey. La neta, güey. Yo no, güey. Yo no lo logré. Güey, fíjate, yo soy una persona que como un chingo, güey. ¿Cómo puedes comer 10,000 calorías en un día, güey? ¿Quieres ver que sí se puede? Omar, yo lo voy a hacer. Ay, a ver, un palita, ¿qué era? ¿Cuántos likes quieres para hacerlo tú? No, pues tú pones. Yo los likes que tú pongas, yo lo voy a hacer. Es más, ya sé. La cantidad de likes que dé la gente son las calorías que te vas a comer. ¡Ey! ¡Ándale! 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 ¡Se muere, güey! ¡No, güey! Imagínate. Mi video no tiene tantos likes, güey. Por hocicón. Te voy a decir la manera en que se puede. ¿Cómo? Es que tengas una vida donde ya si hubieras ido a nadar. Hacer gimnasio. Fui a correr hace rato, por eso me sentía bien, Bernie. Ah, pero si hubiera hecho más ejercicio, sí se puede, güey. Lo que me ayudó a mí fue que estaba de viaje y andaba acá caminando todo el día. Pero aún así llegué hasta 9,000, güey. No, es de más. Y eso que yo fui a correr, güey. Corrí como media hora y eso me alivianó. Pero no, es de más esto. Pero tú puro hocicón, güey. Ahí te va. Todos los likes que ustedes le dan a este video, el panique se lo va a comer. Y no, y ahí estamos pendientes. Si lo cumplo, ¿qué? Por eso. La cantidad de likes que le den a este video sí. Son los besos que lo voy a dar. ¡Ah, vale, vale, vale! Está bien. Te la compro. Cantidad de likes que le den a este video. Es la cantidad de dinero que te vas a ganar. Ah, muy bien, ese me gusta. Ahí estamos. Si tiene 20,000 y te lo comes, te pago los 20,000. Es un hecho, trato de hombre. Sale, pues. Espérenme ese video, si no se hace, o si se hace, pues ahí vamos viendo cómo circula la cosa. Quiero que me calles el hocico, porque eres muy hocicón, güey. Ahí estamos pendientes. Se le nota que es culichi por el acento que tiene. Ya lo han visto ruleteando y en el bocho de la muerte. Corajudo es hasta el tope, pero no la hace de tos. Y por ahí si tienen duda les hablo del compa Roche. De buen diente es este amigo, muy bueno pa' la cocina. Este gallo está aventado, el mundo es pa'l que se anima. Es miembro del Watch Squad, no se raja y admirado. No deja abajo a los compa y eso ya está comprobado. Es